Se ha construido un camino sin este ayuntamiento oficial. De que siendo presidente de la sala capitular, me tocó aprobar el presupuesto para que se construyera el turno sidonio. Elaborar el presupuesto y aprobarlo para la construcción de la iglesia del Legido. Y en eso nos empeñamos y se aprobó y se construyó la iglesia del Legido. Para el año 2009, el presupuesto para la construcción del cuartel del Legido, y Papito lo sometió, Papito lo aprobó, y los reformistas lo aprobaron, y los reformistas lo construyeron en esta comunidad. De manera que yo tengo un vínculo directo con este sector, y en eso es que Papito Cruz está comprometido con ustedes, en que el ayuntamiento...